Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta es Nuestra Fe, acompañándonos como siempre en las meditaciones y en las reflexiones del Catecismo de la Iglesia Católica. Como siempre, antes de iniciar con nuestras reflexiones, pedimos al Espíritu Santo que nos envíe sus luces, nos dé esa capacidad de penetrar en los misterios de la fe. En este año de la fe, que ya iniciamos el pasado 11 de octubre, convocados y animados por su santidad el Papa Benedicto XVI, toda la Iglesia Universal y en comunión con los obispos en las iglesias particulares, los cristianos, los católicos, hemos entrado ya a celebrar el año de la fe. Y precisamente como el Papa nos recordaba, es un año para redescubrir las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. Un momento para hacer memoria también de dos acontecimientos muy especiales en la historia de la Iglesia, como fue la convocación del Concilio Vaticano II hace ya 50 años y la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Todos estos acontecimientos nos hacen peregrinar en la fe hacia la dimensión del Padre. Bien, vamos entonces a iniciar con las meditaciones y las reflexiones del Catecismo de la Iglesia Católica, convocados en nuestras comunidades o a solas con el libro del Catecismo. Vamos entonces penetrando en las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. El artículo 1, en el Creo, la obediencia de la fe, nos señala el número 144, obedecer en la fe. Es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Tenemos entonces una primera parte que nos señala el Catecismo de la Iglesia Católica. La obediencia de la fe es primeramente un someterse libremente a la palabra escuchada. De hecho, la escucha ya es para nosotros un primer espacio teológico donde se manifiesta esta dimensión de la fe. Y es que antes que la fe sea una virtud teologal, primeramente porque creemos en Dios y todo lo que en Él nos ha dicho y nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque es Él la verdad misma. Así pues, fe significa en un primer estadio, en un primer momento, creer. Fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando que es honesto y por lo tanto que esta palabra es veraz. El motivo básico de toda fe es la autoridad, el derecho de ser creído, de aquel a quien se cree. Este reconocimiento de autoridad ocurre cuando se acepta que él o ella tiene un conocimiento sobre lo que dice y posee integridad de manera que no engaña. Esta es la primera experiencia humana que nosotros tenemos de la fe, una certeza permanente de algo que no engaña. Y veremos entonces que se trata de fe divina cuando es Dios a quien se cree, se trata de fe humana cuando se cree a un ser humano. Hay lugar para ambos tipos de fe, la divina y la humana, pero en diferente grado. A Dios le debemos fe absoluta porque Él tiene absoluto conocimiento y es absolutamente veraz, como bien nos dice el Catecismo en el número 144. La fe, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos ha hablado. La fe divina es una virtud teologal y procede de un don de Dios que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. Quien tiene fe sabe por encima de toda duda y preocupaciones de este mundo que las enseñanzas de la fe son las enseñanzas de Dios y por lo tanto son ciertas y buenas.
De hecho, entonces hay un primer testimonio bíblico de hombres y mujeres de fe que en un momento determinado manifestaron esta confianza absoluta en Dios. Y el catecismo nos va a remitir a un personaje que ya nosotros lo conocemos, Abraham, el padre de todos los creyentes. La carta de los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Dice la carta a los Hebreos: por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Vemos en este texto de la carta a los Hebreos situaciones, circunstancias que manifiestan el testimonio de la fe. En diferentes circunstancias, el hecho parte primeramente de la obediencia y de la escucha a una verdad, a una manifestación, a una revelación. Luego viene la experiencia del testigo, que se manifiesta en las diferentes realizaciones, como bien nos lo va enumerando la carta a los Hebreos. Abraham obedece y sale para el lugar que había de recibir en herencia. Salió, ya vamos a una experiencia nueva. Y por la fe vivió como extranjero y peregrinó en la tierra prometida. Aquí tenemos otra experiencia de la fe de Abraham, que no solamente abarca la dimensión de la escucha, sino también la dimensión de la existencia. Esto es muy importante para nosotros los cristianos. No podemos nosotros separar la fe y la vida. De distintas maneras, de diferentes circunstancias, la fe está ligada a toda la experiencia cotidiana, a nuestro ordinario vivir. Sin embargo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo las luces para poder discernir que en esos acontecimientos también se manifiesta la voluntad de Dios. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa, dice San Pablo en su carta a los Romanos, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. De hecho, aquí vemos una experiencia de la fe, de la transmisión de la fe. San Pablo le llama fe poderosa. La transmisión de la fe también es capaz, esa fe de los testigos es capaz de contagiarse. Qué bonito que en las casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, los padres de familia también contagiaran, fueran testigos de la fe hacia los hijos, esa fe poderosa de la que habla San Pablo a la carta a los Romanos. También el Papa Benedicto XVI ha exhortado la necesidad de alentar la fe, de haber testigos nuevos, testigos coherentes de la fe de la Iglesia, que seamos capaces de contagiar a otros para motivarlos a una dimensión nueva dentro de la evangelización en la Iglesia. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Es necesario entonces que nosotros continuamente, constantemente hagamos memoria de aquellos que dieron testimonio de la fe. Esto es con el fin de transmitir esta experiencia a las generaciones nuevas para que ellas también sean capaces de contagiar esta fe. Y es que providencialmente el Papa Benedicto XVI, inspirado, se ha dejado llevar por el Espíritu Santo. Pese a los años que ya él tiene,
La edad es un tiempo también, un tiempo límite, muy cansado por los trabajos que él ha tenido. Ha sido un escritor abundante también. Y ahora como el Papa, como el que guía la Iglesia Católica en este milenio, nos ha invitado a todos nosotros de manera audaz a un año de la fe. Y es precisamente que el Papa dice, hay que recordar a los testigos. La Iglesia también tiene mártires que han dado su vida y han dado su sangre por la evangelización, por la extensión del reino. Así pues, también no solamente se puede hablar de una fe comunitaria, de una fe colectiva, también hay una fe personal. No podemos solamente ahondar en la fe de los otros, tenemos que meditar, reflexionar sobre nuestra fe, cómo está mi fe en relación con la Iglesia. La fe personal en Jesucristo es la aceptación de su propio testimonio, hasta la adhesión y la entrega total a su divina persona. No es la mera aceptación de que Él existe y vive entre nosotros tan realmente como cuando vivió en Palestina, ni tampoco una adhesión de solo el entendimiento a las verdades que el Evangelio nos propone, según la autorizada interpretación del magisterio de la Iglesia. Es algo mucho más que todo esto, es algo más existencial y totalizante. Debemos de partir entonces primero de esta experiencia. No basta solamente el asentimiento de lo que creemos, no basta sencillamente solamente la adhesión. También es necesario que el creyente, que nosotros como bautizados, partamos de una experiencia nueva y podamos descubrir al Señor en todas nuestras circunstancias, día a día, segundo a segundo. Poderlo respirar, como se le llama en la teología espiritual, en la teología mística, vivir la presencia de Dios. El Concilio Vaticano I nos dice, la Iglesia Católica enseña infaliblemente que la fe es esencialmente un asentimiento sobrenatural del entendimiento a las verdades reveladas por Dios. Pero la fe no solo es aceptar una verdad con el entendimiento, sino también con el corazón. Y aquí vamos partiendo, además de la inteligencia, ya llegamos al corazón. Ya la fe aceptada por el entendimiento, por la inteligencia, nos va a llevar a nosotros a otra dimensión que se llama el acto de la voluntad. Es el compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo, en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias a las que jamás ideología alguna será capaz de llevar. Esta adhesión profunda con el Señor, esta relación de intimidad con Él, nos va a llevar a compromisos más concretos, no solamente a una relación intimista, no solamente a una relación de oración, no solamente a una relación de palabras, sino también que nos tiene que llevar a una relación más comprometida con las realidades temporales. De hecho, la Iglesia a esto nos lleva la liturgia cuando se vive la Eucaristía. Una persona que vive la Eucaristía inmediatamente se compromete con las realidades que asume en su vida cotidiana. Un compromiso con los más necesitados, un compromiso con la justicia, un compromiso con la verdad, un compromiso con la coherencia. Y esto pues, porque se dé fe auténtica y madura, hay que pasar del frío concepto al calor de la amistad y del decidido compromiso. Por eso una fe así en Jesucristo es la que da fuerza y eficacia a una vida cristiana plenamente renovada, como la que quiere promover pues en este momento el Papa Benedicto XVI en este año de la fe. Otro testigo muy singular,
acerca de la fe, es nuestra Madre del Cielo, la Madre de Dios, la Virgen María. Y el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un subtítulo y nos dice: María, dichosa la que ha creído. Y es que precisamente el asentimiento de la fe, el compromiso de la fe, nos va a llevar a esta felicidad que solamente el Señor nos las da y nos la proporciona. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. De hecho, ya el oído constituye, aunque sea un órgano físico, constituye ya un lugar teológico, un lugar de revelación. La palabra que se proclama también es escuchada por otros, y esta puede promover la obediencia de la fe. Es importante por eso la proclamación de la palabra, para que otros la puedan escuchar. El hecho de escuchar, allí queda sembrada la semilla, la palabra de Dios. Dice que la Virgen ha dado su asentimiento, y esto es muy importante. Ahora nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué nosotros amamos a María? ¿Por qué nosotros le tenemos un lugar muy especial? Bueno, la respuesta más sencilla es que sin María no hubiese existido salvación. Sin esa docilidad, sin ese asentimiento de la fe, no hubiésemos tenido entre nosotros a Jesucristo, el Salvador. El Salvador que nos ha venido a redimir de nuestros pecados. Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Nos dice Lucas 1, versos 45. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Y de esta fe nosotros nos hacemos partícipes. La proclamaremos bienaventurada. Dichosa tú porque has creído. Durante toda su vida y hasta la última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Esta es la alegría de nosotros los cristianos, esta es la alegría de nosotros los católicos, por la cual María ocupa un lugar muy importante en la vivencia de nosotros como cristianos, en invocarla como intercesora. María es la realización más pura de la fe. Así pues, lo esencial de la fe es aceptar una verdad por la autoridad de Dios que le ha revelado. El que para creer que Jesucristo está en la Eucaristía quiere y pide una demostración científica, mejor no tiene fe en la Eucaristía. Lo único que sí es razonable es buscar las garantías que nos lleven a aceptar que realmente esa verdad ha sido revelada por Dios. Estos son los motivos de la credibilidad. Entre esto, la definición infalible de la Iglesia, que nos confirma que una verdad tiene fe, es precisamente determinada y realmente por la revelación de Dios. Así pues, hemos ya enumerado dos testigos: Abraham, el padre de todos los creyentes, y María, dichosa la que ha creído. Que estas meditaciones, que estas reflexiones del Catecismo de la Iglesia Católica nos vayan animando a nosotros los cristianos, los católicos, a buscar más el Señor, a profundizar más en nuestra fe, a amar más a nuestra Iglesia, a que también podamos descubrir al Señor en nuestra cotidianidad. El Señor también es persona y sale a nuestro encuentro cuando abrimos la puerta de nuestra casa. Que el Señor nos bendiga a todos. Recordemos que estamos en el mes de octubre, en el mes del Santo Rosario.
un momento privilegiado para recordarle a nuestros hijos, formar una comunidad en familia para rezar el Santo Rosario. Y también este mes de octubre es el mes de las misiones, y el próximo 21 de octubre estamos celebrando el Domingo. Es el domingo que se celebra la colecta por todos los misioneros y misioneras que sirven en la iglesia. Hasta pronto y que el Señor nos bendiga.